antes de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, sino creen cuando les hablo de las cosas de la tierra. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va conduciendo a Nicodemo un conocimiento mejor de lo que significa creer en él. Jesús se queja de la poca fe de los sabios de Israel, presentados por Nicodemo. Se trata de captar a Cristo no solo como profeta o dramaturgo, sino como el que ha bajado de Dios. Nicodemo está confuso y no comprende este lenguaje cuando le dice que tienes que nacer de lo alto. Pero Jesús, para explicarse, recurre a una comparación. El viento es misterioso. Se siente sus efectos, pero no se le puede ver. Algo así sucede con los que han nacido del Espíritu. Se les puede ver, los que aceptan la palabra de Jesús, pero no se sabe nada acerca del momento y el modo en que el Espíritu les ha hecho nacer. Solo quien se deja guiar por el Espíritu se hace posible ver entrar en el reino. Surge una nueva vida. Jesús puede hablar de estos misterios porque los conoce. Nadie no ha bajado del cielo sino Jesús, que estaba en el regazo del Padre y ha descendido para revelarse. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Los judíos rechazan el testimonio de la comunidad cristiana a quien Nicodemo representa. La realidad plena de este reino se va a revelar en Jesús, el que ha bajado del cielo. Es absurda, por tanto, la pretensión de tantos maestros y salvadores que intentan transmitir a los hombres la revelación del único camino para la felicidad o la salvación. Todas las pretensiones de revelación de este sentido son vacías. Solo el Hijo del Hombre, en razón de su origen divino, puede traer la revelación divina. Los que se sienten sabios conocen algo de Cristo, pero no viven lo que Cristo nos dejó. Sin embargo, hay personas sencillas, sin gran cultura, que no saben mucha teología, pero tienen buen corazón y buena fe. Conocen algo de Cristo Jesús con profundidad y se dejan influir por Él, renaciendo continuamente y creciendo en su vida cristiana. La misma dificultad que encontraba Nicodemo para entender lo que Jesús le decía, en la que encuentran los que aún siendo bautizados no tienen una oración asidua y un trato frecuente con las Escrituras. La fe es confiar en la palabra de Jesús. El Señor quiere iluminar y tener un encuentro profundo con cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Sus presentos lo busca de todo corazón. Mi vida, confío en ti, Señor. Tu palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,
misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.